Detrás de cada programa radial está el talento de varias personas que desde su profesión aportan para lograr la magia. Sin embargo, es el locutor quien transmite a través de su voz los sentimientos a la audiencia. Desde 1930, en Las Tunas, florecieron varios proyectos radiales. A partir de 1953, Radio Circuito, devenida Radio Victoria, marcó la memoria de la audiencia tunera por la excelencia de sus presentadores. De Circuito se recuerda a Silverio Gutiérrez, posteriormente voz insigne de Radio Progreso, y Argelio Díaz, el mítico chaflán del humor cubano. Otras voces, como Neido Arsenio García Betancourt, Rafael Urbino Santoya, Oraldo Solís de la Peña y Gerardo Alfonso Reyes, legaron su impronta a las nuevas generaciones de comunicadores. Entre las mujeres, perdura la memoria de Estrella Murray, que en la década de los años 60 figuró como patrón femenino del territorio tunero. Hoy los medios de comunicación cuentan con tecnologías modernas que facilitan el trabajo, pero nada sustituye al locutor y a su palabra, esa que enamora, embruja, da confianza, alerta, convoca. Voces que dejaron un sello en Radio Circuito y Radio Victoria, junto a otras nuevas que se suman y que viven en el imaginario popular de Las Tunas. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.